You seem too good to be true. You're holding me stronger, stronger than I'm. I really wanna stop, but I just got the taste for it. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Diana, para los que no me conocen y para los que sí. Sorry por ausentarme estos días, pero no he estado muy bien. Han pasado muchas cosas, he estado muy ocupada, he estado trabajando mucho, pero ya estoy aquí. Espero poderles subir cada semana, no les prometo, pero espero poderles subir cada semana un nuevo video. Y este video que te traigo es tres ideas de peinados que están, la verdad, muy fáciles de hacer. Cada peinado lleva trenzas y una cinta, la cinta que ahora mismo estoy llevando. Y espero que te guste y tú lo puedas hacer, tú lo puedes compartir con tus amistades, con quien tú quieras, tú lo puedes hacer. Y si tú la haces, me puedes dejar en mis redes sociales tus fotitos, como mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, para yo mirarlas. Y bueno, sin más que decir, espero que les guste estas ideas. Proteger mi cabello del calor con una cremita y con una plancha voy a hacer unas ondas, unos rizos súper suavecitos para que nuestros peinados queden un poquito más definidos. Bueno, después de haberme aplicado la crema, voy dividiendo mi cabello en secciones y voy haciendo las ondas súper suavecitas. Bueno, si me ven ahí en la plática es que estoy con una amiguita para que mi video no se haga tan aburrido. Con trenzas y también en cada peinado voy a utilizar una cinta, cintillo, bueno, como tú la llames. Bueno, voy a utilizar esto. Voy a utilizar esta cosa. Voy a hacer un crepe, como una bombita aquí para que el peinado no quede tan aplastado y eso. Así. Sí. Como bruja. Y bueno, vas acomodando tu cabello bonito, peinándolo. Sí. Aplicas un poquito de spray. Ahora con cuidado coloco la cinta. Para que no se alce la cinta, voy a colocar dos nichas en cada lado. Bueno, también te puedes dejar así, que es una idea súper fácil, bonita, elegante. Pero esta vez yo lo voy a hacer dos trenzas de esta parte y en la parte de acá también. Dos trenzas regulares. Puedes dejar así o lo puedes
amarrar con una liguita, pero yo prefiero dejarle así. Entonces hacemos la trenza del otro lado. Bueno, ya tengo mis dos trenzas, ahora la voy a amarrar por la parte de atrás. Para el segundo peinado voy a dividir mi cabello desde esta parte y voy a tejer otra trenza. Y toda esta parte voy a llevarla para la parte de acá para hacerle un peinado de ladito. Yo pienso que en estos casos voy a invitarle a mi amiga que me haga la trenza porque no puedo. Yo soy mala para las trenzas. En cada cruce voy añadiendo cabello. De esta manera. Nuestra trenza, pongo otra vez la cinta de esta manera. Con la misma trenza del segundo voy a agarrar otro mechón un poquito más grande de la parte de atrás y voy a tejer una trenza junto con la otra trenza que ya había hecho. Con una liguita y la suelto un poquito con los dedos. Igual coloco la cinta y agarro la trencita y la voy cruzando por la cinta de esta manera. Y agarro un poquito de esta parte para igual cruzarla por la cinta. Y así es como luce el tercer peinado, que casi es igual al segundo. Bueno, y esos son los peinados que te quería compartir. Yo me quedo con el tercero, que fue mi favorito. Y si a ti te gustó el 1 o el 2 o el 3, me puedes dejar aquí en los comentarios.
para yo mirar, para yo chequear. Entonces también te dejo mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. Y si tú todavía no te has suscrito a mi canal, te dejo por aquí abajito en el botoncito para que le des clic, para que me puedas seguir, para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Y aquí están los saludos que me habían pedido. Bueno, primeramente a mi amiguita Jessie que me está acompañando, que no quiere salir en el video, pero está aquí conmigo. Para Soy Polinesia, Polinesia, Leslie Mendoza del Río, a Gabriel Usuna y a su novia, María Reina, Jessica Lorena Pérez Martínez, Mari Alberto, Sweet Pink Makeup, Tefi Guerrero, Lisette Nice One, a Patricia Quilambaki y a Yesenia Rodríguez. A ustedes muchas gracias por mirar mis videos, por dejar sus comentarios. Y si tú quieres saludos, déjamelo aquí en los comentarios. O ya sabes, en mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. Y yo el próximo video yo los mando. Y espero que te haya gustado y... ¡Adiós! Ay, ¿por qué es tan difícil hacer videos? ¿Por qué? Ok. Tienes que poder. Ok. Ya no, ya. Ya vamos. Y voy rizando. Ay, como el dedo. Es tan difícil, Jessie. Porque estoy con una amiguita que me está acompañando. ¡Ay, no sé cómo decir, carajo! Bueno, para el primer peinado voy a hacer un crepe. Bueno, los... Bueno, para el primer... Stop. Oh, nadie me quiere. Pero de espalda hubiera salido.